típica selfie. Vean todo el mundo tomándose selfie. Porque esta es la cara de la puerta de Brandenburgo. Entonces, pasando estaba la propiedad de los aliados y de este lado la de los exsoviéticos. Y qué bonita vista nos regala esa antena de televisión que mide 365 metros, que es el edificio más alto de toda Alemania, la misma altura que la Torre Eiffel, incluso un poco más, que quiso imitar de alguna manera al Sputnik, ¿no? Recuerden ustedes que los soviéticos era su gran presunción el Sputnik. Y bueno, una arquitectura futurista de alguna manera y todavía es un ícono de aquí de Berlín. Por eso reitero, hablar de Berlín es hablar de una ciudad muy, muy interesante. ¿Y se acuerdan de Straubing, de cuando en el pleno festival le pidieron matrimonio a una chica? Pues vean, aquí hubo una boda. ¡Wow! Una boda. Felices por los novios. No sabe la que le espera al novio. No, no se crean. Qué bueno, felizmente casados. A lo mejor se vinieron de aquí a celebración, no lo sé. Pero bueno, nos siguen las bodas aquí. En Alemania, ¿no? Qué bárbaro. Pues vamos en busca. Yo tengo ganas de buscar una tienda oficial del Ampelmann, porque si me quiero llevar un recuerdito del hombre del semáforo. Y pues vamos a buscar ese tesoro. Yo venía buscando esta tienda en Berlín y la encontré, la original, la auténtica, la tienda del Ampelmann. Vean ustedes. El hombre del semáforo. Esta colección de imanes que estoy comenzando desde hace unos viajes atrás. La tienda obligada para todo souvenir berlinés. Otros se llevan que un pedacito del muro de Berlín, no sé, cada quien prueba. Todo lo que quieras del Ampelmann y sueñes, aquí va a haber. Creo que hay esta cerveza del Ampelmann. Si hay, pues igual nos compramos una, no, ojalá. Pero bueno, vean ustedes el Ampelmann en varias nacionalidades. Hasta hay café del Ampelmann, hay todo. Vamos a buscar un buen magnetito, un buen imán para mi refrigerador de el Ampelmann. Vean, hasta bolsos, todo. Y hay gomitas de Ampelmann. Agarré la de semáforo, la de verde, la de Go. Y ahora estamos en un punto neurálgico aquí de Berlín. Por un lado tenemos aquel edificio más alto de Berlín que les había comentado, de la torre de televisión de 365 metros, la isla de los museos, y acá de este lado la Universidad de Humboldt, señores. Aquella que generaría y ha generado alrededor de 30 premios Nobel, solo de esta universidad. Gente como Engels, el mismísimo Max Planck, pues egresaron de aquí y también dieron clase. Qué bárbaro, una sola universidad, casi 30 premios Nobel. Una manera de saber que estás en Berlín, lo típico, cada que vienes hay grúas reconstruyendo Berlín. No hay foto que tomes bonita donde no se vaya detrás colando una grúa. ¿Ven ustedes? De hecho, muchos edificios son modelo nostalgia. Reitero, la ciudad quedó muy destruida, vean. Nuevecito, pero modelo nostalgia. Todo. Si vemos el puente acá, también se puede notar. Todo, todo. Nuevecito, nuevecito. Vemos ahí otra vez la torre de televisión. Y una grúa colándose, como lo dijimos. Pues ahora vamos un poquito a la Alexanderplatz, seguir recorriendo Berlín y de ahí nos vamos a buscar buena cervecita, como siempre, ¿no? Ya hace un poquito de sed de la mala, amerita unas bien elodias, entonces vamos a ello. Aquí en la isla de los museos se preserva un poquito.
Aquí muchos alemanes les encanta venir a pasar el verano, echarse un rato al pasto, beber alguna cerveza, un juguito, no sé, cualquier cosa, estar aquí. Hoy, curiosamente, después de estar un sol intenso, quedó nublado, 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 y ahora tenemos un verano típico berlinés, ¿no? Ya pegando el otoñal. El clima, al igual que en Escandinavia, es sumamente voluble aquí también. Como saben, en Berlín es muy padre encontrar también de souvenirs, además del Ampelmann, que es toda una leyenda, máscaras originales, GP5, antigás, aquí en este puestito hay otra. Comienza, debes tener una gran sonrisa, sobre todo cuando sabes que va a terminar con una cerveza. Hoy he trabajado bastante aquí en Berlín, ha sido un día muy pesado, pero tengo afortunadamente cervezas en el refrigerador de aquí de Berlín y pues vamos a dar. Y bueno, qué mejor que con esa cerveza que se parece mucho a otra marca que cataremos al ratito, es la Krostitsa, una cerveza también típica de estas tierras, y también es una Schwarzbier, una cerveza bien fría que sacamos ahorita aquí del mini vasito, del mini frigobarcito, como le digan, nevera, no sé cómo le digan en su país. Y bueno, después de un largo día, reitero, de trabajo, de acabar cansado, no, qué mejor que una de estas. Va a caer dormilón, reitero, no vamos a hacer ahora cata, vamos a degustarla simplemente, estar tranquilo aquí platicando con ustedes. No hay cristalería y a pico de botella ustedes saben que no puede haber un análisis sensorial, pues nada, ¿no? A fondo, ni siquiera de carácter visual u olfativo. Vamos a ver qué nos ofrece esta cerveza. Con sus 4.8 grados en volumen de alcohol, se me hace una cerveza bastante accesible, bastante suave. Yo la esperaba un poquito más intensa en el tostadito que le dan estas cervezas Schwarzbier de la Malta, pero no, para nada, es una cerveza muy muy agradable, no es tan intensa. Y bueno, este tipo de cervezas cabe destacar que se pueden recomendar, lo recomendable en el maridaje con una buena carne asada, sobre todo carne de res, bien asadito, un bistecito por ahí de lujo, a las brasas. Y a mí me gusta mucho este estilo porque para la gente que no sabe, cree que tiene mucho grado de alcohol, cuando realmente es de una pegada moderada, pero es intenso el sabor, aunque esta no es tan intenso de verdad. Es la primera vez que la tomo en mi vida, yo nunca la había visto aquí en Alemania, solo en esta zona se encuentra. Es una cerveza muy regional de acá, pero bastante bien, va bastante bien. Y de musiquita. Para el musidaje a esta cerveza estaría increíble ponerle jazz. Ahorita que llegas del trabajo, cansado, una cerveza ligerita, algo de soft jazz inclusive, tranquilo, casiopea, no sé, jazz japonés.
ochentero, noventero, para estar así relajadito y a seguirle, ¿no? A agarrar pila para mañana. Mañana será un largo día. Tenemos una travesía hasta Praga. Mañana nos vamos hasta República Checa a probar cheves de allá. Entonces, pues agarrar pila. Ahorita son aquí las... Hoy me levanté a las 5 a empezar a chambear. Son las 10:32 de la noche. Mañana me levanto otra vez a las 5 para partir a Praga. Entonces, bueno, va a ser una travesía algo cansada. Ahorita vamos a seguir degustando esta cervecita, tranquilo, y pasamos a la siguiente.